gracias, gracias al público que nos acompaña en este estudio y gracias, por supuesto, a los contertulios habituales del programa. Tengo aquí, a mi izquierda, a José Luis Rodríguez Zapatero, presidente. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? A Francisco Vázquez, al embajador de España cerca de la Santa Sede. A don Manuel Fraga, senador. También tengo allí a José Bono, presidente del Congreso de los Diputados. Muy buenas, Pablo. A Arsenio Iglesias. Y a los portavoces nacional y parlamentario del BNG, Guillerme Vázquez y Carlos Eymerich. Un placer estar con todos ustedes. Muchas gracias por esos aplausos. Bueno, les cuento, ayer celebramos el 25 de julio, Día de Galicia para unos, Día da Patria Galega para otros, Día do Apóstolo para otros más, pero en definitiva, coincidirán conmigo, el Día Grande de Galicia. Es tanto, portavales, el Día Grande de Galicia. Y estamos, querido amigo. Sí, hoy estamos todavía con la resaca de la fiesta, profana, religiosa y patriótica, y sentimos el corazón, quizá quede un poco cursi, henchido de emociones. Muchísimo. Hay a quien se le ha caído el corazón. Ay, mi corazón fue un bote de agua. Bien, pero además estamos felices porque contamos con la presencia siempre maravillosa y majestuosa de su majestad el rey, don Juan Carlos, que una vez más ha hecho la ofrenda nacional al apóstol y se ha quedado para estar en Corre Carmela Quechove. Bienvenido a Corre Carmela Quechove, majestad. ¿Cómo estamos, puñeteros? Usted está muy bien, se ve en plena forma. En plena forma, ¿eh? Oye, que ya puedo jugar a chinchimonis, ¿eh? ¿Os ha gustado mi ofrenda al apóstol? Muchísimo. Muchísimo, majestad, muchísimo. Como ya le había hecho tantas, me dije, este año no le voy a alargar el rollo de siempre a mi amigo Santiago, que el pobre se me duerme. Qué simpático es usted, majestad. Es que qué gracejo tiene. Y por eso le he hablado de los triunfos de Rafa Nadal, de Pau Gasol, del Mundial de Sudáfrica, del beso de Casillas y Sala Carbonero. Pero, majestad. ¿Y sabéis lo mejor? Que el apóstol me preguntó: oye, Juanqui, ¿y el Pulpo Paul viene para el Carvalliño o se va a Madrid? ¿Qué os parece? Oye, usted se encuentra bien, majestad. Que no estoy gaga, hombre, que es una broma. Qué simpático es usted, majestad. Qué bromita. Tenemos un rey que no nos merecemos. Perdona, majestad, un segundito, pero hoy está también con nosotros Monseñor Rocco Varela. Hombre, Monseñor Rocco Varela. Hombre, qué alegría. Qué bien. Muchísimas gracias, queridísimos hermanos en la fe, por y para la iglesia. Tienen voto a fumeiro. Majestad, con tertulios, amables televidentes, amantísimos hermanos en la fe, qué inmensa alegría la de este humilde pastor de almas al ver a su amada Compostela, reconocida como ciudad santa, como centro de espiritualidad. Ese sí, señor. Amantísimos hermanos, qué inmensa emoción la de este padre de almas cuando ve a miles de peregrinos llegados de los confines de Europa abrazando al apóstol Santiago en el altar mayor de nuestra sacrosanta catedral. Yo creo que el apóstol Santiago tiene cosquillas, monseñor. ¿Cosquillas el apóstol? Pero sí. No entiendo, majestad. Sí, es que cuando lo abrazan se ríe. Es broma, monseñor. Pero es que el apóstol tiene cara de risa. Pues cosejas no te va, pero cara de risa sí que tenga. Jesús. Pero qué hombre este. Qué simpático es, hombre. Tenemos un rey que no nos lo merece. No nos lo merecemos, qué simpático. Pues gracias, monseñor. Y tenemos también con nosotros al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo. Muy simpático. Bienvenido, presidente. Hombre, Feijóo. Albertiño, bienvenido. Bienvenido, Feijóo. Majestad, monseñor, don Manuel. Amigos todos, como dijo Pablo Portavales, estoy ainda coa resaca desta celebración do 25 de xullo, que ten que facernos sentirnos orgullosos a todos os galegos. Sí, señor. Qué brillante, señor. Como fala Alberto. Sí, perfecto, Albertillo. Sí. Compostela, e polo tanto tamén Galicia, foi onte un centro de atención para o mundo enteiro. Onte Galicia ganou o seu mundial. Repito, para que a prensa recolla este titular. Onte Galicia ganou o seu mundial.
Señor Núñez Feijóo, desgrazadamente, a Galiza está sendo noticia do mundo por outras cousas, ademais da celebración do Día da Patria Galega. Como, por exemplo, o despilfarro da Cidade da Cultura no Monte Gaiás. Xa tiñan que falar as praxideiras. Non lle xa ben se non facían o pranto. Está vostede moi equivocado, señor Vázquez. A Cidade da Cultura foi un despilfarro co goberno bipartito. Pero co goberno do Partido Popular é un chollo. Un chollo de que, home, por favor. Un chollazo, repito. E teño que felicitar a da Manuel Fraga, que quixo facer a Cidade da Cultura, porque como en tantas outras ocasións, foi un visionario ademais tremendo. Moitas gracias, queridos amigos. Eso, señoras e señores, é verdad. Y el reconocerlo te honra, Alberto. Porque Manuel Fraga ha sido un incomprendido en su afán por dotar a Galicia, miren ustedes, de la ciudad de la cultura. Y hay que decirlo ahora que sabemos que la ciudad de la cultura es un chollo. Muchísimas gracias. Pero vamos a ver. La ciudad de la cultura es un chollo. Para alguna gente lo sabemos todos. Pero ¿para quién? ¿Para quién? Dígalo, fijo. Para Galicia, señor embaixador, a Cidade da Cultura é un chollo para Galicia. Primeiro, porque xa se convertiu nun centro de atracción turística e imos poñer tendas de souvenirs, refrescos, chuches e demais produtos que xeneran unha grande riqueza. Así non son moi ricos, sí. E iso é algo que soubo ver do Manuel Fraga hai moito tempo. Moitísimas... Está emocionado. Gracias, Albertillo. Es la pura verdad. Y la verdad termina, miren ustedes, imponiéndose siempre. Señores, Manuel Fraga ha sido una bendición para Galicia. O goberno de don Manuel foi a idade de ouro de Galicia, digo máis. Pero esto é solo o principio. O goberno do Partido Popular ten ideas para optimizar a Cidade da Cultura. Poden celebrar na Cidade da Cultura a festa da Rapa das Bestas de Sabucedo. Eu penso que podrían fazer tamén a carreira de carrilanas de Esteiro. E, por suposto, o Festival do Mundo Celta de Ortigueira. Incluso o concurso de vuelo de cometas de La Coruña, la cidade de Nadia Forastero, de sitio a Nova de Xafurei. Todo eso é máis. Porque todo eso estaba na cabeza de Manuel Fraga cando nunha das súas xenialidades concibiu a Cidade da Cultura. Moitísimo. Pero é que ademais a Cidade da Cultura vai nos permitir aforrar 210.000 euros cada mes en alugueres, porque imos trasladar á Cidade da Cultura 80 complexos informáticos, algo que por suposto xa tiña previsto coa súa portentosa cabeza do Manuel Fraga. E si vos... Señores, yo creo que Manuel Fraga se merece un desagravio en Corre Carmela que chove. Los torpes, los incapaces, los obtusos no han sabido seguir la genialidad de su hacer de gobernante. Pero el tiempo termina, miren ustedes, poniendo a cada uno en su sitio. Y hoy Manuel Fraga... Y si vos... tiene en la Ciudad de la Cultura el monumento solemne a su categoría política. ¡Es un gigante, hombre, don Manuel! ¡Es un verdadero gigante! ¡Es un banano! Gracias. Señoras y señores, recibimos en Corre Carmela que chove con un fuerte aplauso a la duquesa de Alba, que viene acompañada por Jesús Quintero y José Manuel Parada. Bienvenidos, hombre. Bien. Yo sé, Cayetana, que estás muy disgustada. Hombre, es que es para estarlo, Jesús. A mí no me afecta directamente y tengo un disgusto horroroso. Estoy muy disgustada, claro. Jesús. Porque han atacado a mi novio donde más le duele. En su virilidad. Dices virilidad. Tal vez. Claro. Aposta. Porque Alfonso es muy viril. Quiere decir, duquesa, que Alfonso X es tan viril que no llega con decir que es viril, porque es viril al cuadrado, y por eso dice que es un viril. Y de pronto aparece un individuo
que dice que tuvo una relación amorosa durante 3 meses con Alfonso. Y dice que se siente moralmente obligado a hablar porque España tiene que conocer la verdad. Pero es mentira, porque Alfonso es muy hombre. Bueno, atención, que interviene Karina Fallaghan. Como si fuera cierto, duquesiña, le voy a decir una cosa. Los hombres muy hombres dicen que en caso de guerra, cualquier agujero es una trinchera. ¡Qué animalada! Sí. Supongo, Cayetana, que Alfonso está muy afectado. Es que es para estarlo, hombre, por Dios. Yo estaría al borde del ataque de nervios. Yo vuelvo a decir que es una animalada. Pero yo le doy muchos mimos y le encargué a Antonio Gala una poesía para él. ¡Ay, qué detallazo más bonito, duquesiña! Eso sí que le va a llegar al alma. ¿Podemos oír el poema, Cayetana? Podemos. Sí. Pero que lo lea Antonio, que lo lee muy bien. Uy, Antonio Gala los lee de fábula. Pues... Adelante, pues, Antonio. Cuando cristalina fuente de perlas henchido el seno, murmulla en el valle ameno, con eco dulce y sonoro, es que dice... Yo te adoro. Ay. Si en la silenciosa noche, cuando corre puro ambiente, frases de amor tu alma siente, Cayetana, con eco dulce y sonoro, es que dice Alfonso. Te adoro. Qué bonito, un fuerte aplauso. Muchas gracias. Hasta la próxima. Qué poema tan hermoso. Increíble.